Y la labor de una madre, sin lugar a dudas, es una labor que merece el reconocimiento diario. Pero hoy, particularmente, cuando se celebra el Día de las Madres, Gadiel, nos sumamos, por supuesto, a ese reconocimiento y le estaremos presentando historias destacadas de madres que realizan esta ardua tarea y no importando los límites que la vida también y los obstáculos que le ha puesto. Tú mencionas una palabra muy importante, los límites. Algunas personas que los límites los convierten en oportunidades. ¿Sabes? Este es el caso de Andrea. Ella es una joven esforzada, trabajadora, es madre, no tiene el apoyo pues de nadie más, así que ella decide trabajar día a día y como se le hace muy difícil pues que alguien le cuide a su hijo, ella se lo lleva al lugar de trabajo porque tiene una visión muy importante, que él se dé cuenta el esfuerzo y la dedicación y por supuesto se hace un buen equipo. Conozcamos entonces esta mañana la historia de Andrea. Trabajo y a la misma vez disfruto lo que él hace y lo estoy viendo y aprovecho cuando a veces está un poquito silencio, ¿verdad? A mantenerme con él, a jugar con él y a disfrutar también los momentos de él. ¿Eres mamá soltera? Sí, soy madre soltera. Al principio sí me costó bastante porque fue un cambio total en mi vida, porque no me lo esperaba, pero ya después con él de verdad que es una gran bendición. Y tenerlo y ser madre a veces joven tiene ventajas y desventajas. Dejamos de gozar de algunas cosas, pero disfrutamos otras que a veces no nos imaginábamos que íbamos a vivirlas, ¿verdad? Sí, dejé de estudiar, llegué a quinto semestre de administración de empresas. Tomar a su pequeño en brazos y llevarlo hasta el lugar de su trabajo todos los días es lo que hace Andrea, una joven que no se ha limitado para salir adelante. En mi casa me lo cuidaron, pero ahorita ya por otras situaciones ya no me pudieron seguir cuidando, entonces me lo traigo a trabajar prácticamente. ¿Qué es lo que tú disfrutas cuando tus manos tocan cada una de estas flores o hacer un arreglo? Requiere mucha creatividad. Entonces uno puede tener los materiales y todo, pero creo que la creatividad es un factor importante a la hora de elaborar un arreglo. Y pues aquí hacemos arreglos, la verdad es que para todo gusto, para toda ocasión. Y así vemos claramente que el ejemplo se hereda. Yo me quedé solita, él no había quien me ayudara. Ella tenía buen trabajo en una empresa, pero se tuvo que salir. Pero ya en lugar de ayuda a salir. Doña Rosario y Andrea son un claro ejemplo de que las madres solteras también son luchadoras y por supuesto salen adelante, así como lo hacen ellas vendiendo estos arreglos florales.